¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en el Galpón Rosario de Trujillo, visitando las instalaciones de la familia Yancaya. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con los encargados de Galpón, el amigo Gleña Calla Junior y Fabián, los gemelos, dos mentes por uno. Jóvenes galleros, muchachitos ya con mucha tradición gallística, por parte del señor Marcos. Bueno, y sobre todo, sabiendo un poco más la inclinación de pluma que tiene uno de los gemelos. Bueno, vamos a hablar el día de hoy con Glenn Yancaya. ¿Qué tal, Glenn? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos para toda la afición gallística. Está bien, sobre todo poder compartir esta tarde con la familia Yancaya. Estaba agradeciéndote también por la visita, ¿no? De tan lejos que vienes, de Camaná. Bueno, nada, acá hoy ya compartimos, que hemos comido bien rico ayer, hoy. Nada, viendo unos gallitos. Bueno, cuéntanos, Leán, para toda la visión, hablar de la familia Yancaya de Galpón Rosario, hablando de tu señor padre. ¿Qué nos podría usted comentar? Ah, es una afición que ya yo lo llevo en la sangre. A mi mamá, bueno, le gustan los gallos por mi papá, ¿no? Pero por parte de padre, que yo sepa, también tiene descendientes que le gustan no los gallos de pico, sino los gallos de navaja. Y nada, para mí un honor, ¿no? Seguir esta afición gallística. Y como es, prácticamente esto es dedicado solamente para los gallos, para la comunidad de ellos. Y a mis hermanos también. Puedes dar cuenta que a todos les gustan los gallos. Bueno, los hemos visto ya participar, el año pasado los vi, la participación que tuvieron en Arequipa, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo va su papá a Arequipa? Después de tiempo, ¿no? Bueno, el año pasado hicimos fiesta después de tiempo y también nos tocó visitar a varios amigos. ¿Después de cuántos años no realizaron una fiesta o la fiesta tradicional de la primavera? Bueno, nosotros, mi papá, hace como 6 años, 7 años que no hacía. Bueno, después mi tío tomó la fiesta de la primavera y como dejó de hacerlo hace como 3 años, mi papá la hizo el año pasado. Bueno, vimos una gran acogida después de 6 años que organizó su papá un evento. Uh-huh. Una cantidad de peleas, llegaron delegaciones de todas partes de Perú, como también la gente de Chile, ¿no? Sí, muy querido su papá por Chile. Ajá, mi tío Daniel Chiguel, estaba el señor Israel Villegas, e hijo, estaba Chano, no, ¿cómo se llama? Dos señores más que no me estamos hablando de Chanfle. Ah, el tío también, Contreras. Sus hermanos estuvieron presentes. Leen, ese gallito que está en mano, es unos gallitos blancos que ya es muy conocido a los que han sabido seguir la trayectoria de su papá, ¿no? Los gallos blancos, los ácidos. Los ácidos. Mira, con el corte de los colombianos que también es. Cuéntanos, de repente ese color de pluma o de galín. Ya ahora y con la innovación que hay en los gallos. Ya mantener una raza así es tener poco, ¿no? La verdad, solamente queda una gallina y de ahí intentamos mantenerlo, ¿no? Porque la verdad, son los que sí transmiten espuela que da miedo. Ya tiene dos peleitas este gallo y se va para la tercera. Bueno, cuéntanos cómo ves el cambio que está teniendo la afición gallística cada año. Tú como joven, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo estás viendo esto del cambio de la afición de los gallos? Estamos avanzando un poco más la en el nivel, sí, ¿no? La verdad sí, Perú ahorita se ha vuelto muy competitivo
y en el norte peruano se ve mucho, hay más peleas rápidas que en cualquier parte del país. No, en Lima se sufre un poco más, pero acá en el Perú, en el norte, Trujillo y Chiclayo, es bien temido por las entradas de los gallos, ¿no? ¿De repente escuchaste este 2019 el primer torneo de pollos crestones que se dio? Sí, la verdad nos avisaron muy tarde ya, y habíamos despistado muy rápido los gallos, porque, los pollos, porque si no, la verdad sí hubiésemos participado. Bien bonito. A mí también me hizo gustar. Y el nivel de competitividad que han tenido, muy bueno. Se notó muy bonito. Bueno, Glenn, háblanos de tus hermanos, los gemelos, ¿no? Gemelos. Hemos visto que ya varias veces participar en distintos campeonatos que se dan en Perú. Nunca los hemos visto participar por Arequipa. No conocen a Arequipa, por ejemplo. Que por ahí que hemos visto que tienen una invitación, que ya se verá más adelante. Pero tiene ambos otro tipo de pensamiento, ¿no? Llevan el mismo pensamiento, sí, el color y pluma, ¿no? Sí, tienen sus diferencias. Pues, hay uno de los gemelos, pues Fabián, que tiene una inclinación por los gallos moros. Bastante gallo moro. Y él es el que trajo dos madrías. Tiene una madría mora manzanilla y tiene una mora botella. Dos madrías. Él es el que trajo dos madrías de Dominicana y de esos son sus moros. Y el otro que le gusta todo lo que es ají seco y cenizos. Bueno, Glenn, gracias por darnos tu tiempo y sobre todo compartir contigo después del año pasado que nos encontramos por el equipo, ¿no? Y para la fiesta de Valentina. No, para de mi fiesta, que no nos veíamos. Claro, de tu fiesta, ¿no? Este año también estaremos compartiendo un gran evento que se viene este 2019. La invitación Así también. Así es. Bueno, si todo va como pensamos, este 21 de septiembre vamos a estar igual haciendo la fiesta de los gallos del Galpón Rosario. Y la invitación para todos los amigos del Perú, igual nos pueden invitar para cualquier fiesta, nosotros vamos a estar presentes intentando estar al nivel de las fiestas. Ahí vamos a estar. Bueno, Glenn, muy agradecido. Ahorita vamos a conversar también con Fabián y Junior. Así que hemos estado un poco compartiendo con Glenn. Acá, como se dan cuenta, vamos a ver unos pollos en el machero. Ahí vemos unos moros, como también los ajisecos y algunos pollos ácidos que quedan. Les voy a comentar: este es uno de los padrillos que todavía queda con 13 años de edad. 13 años de edad, señores, de la familia Yancaya. Vean, sanos estos pollitos, como ven, ajisecos, moros y una polla blanca. Acá también hay algunos pollitos. Que está en plena muda, también otro padrillo ácido, joven. Bueno, ahí están los gemelos el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto de verlos después de tiempo, compartiendo también con ustedes ahí en Chimbote, ¿no? ¿Qué tal? Cuéntenos, un saludo para toda la afición gallística. Preséntese de repente, porque soy igual, a veces lo confundimos los nombres. Preséntame la afición gallística que te está viendo. Soy Fabián y tengo 15 años. Hola, Fabián, saludos para todos que te están viendo, ¿no? Saludos. Junior. Un saludo para todos. Me llamo Junior. Ahí está Junior. Fabián, cuéntanos, ¿de dónde nace esta linda decisión? Esto ya viene de sus padres, sobre todo. También hemos visto en esta visita, hemos estado averiguando y sabiendo que te inclinas a un color de pluma, que son los moros. No por la moda de los moros o el plumaje, ¿no? Eso ya viene de hace más de 4 o 5 años que te viene gustando este color. Como más de como 9 años, 8 años. ¿Por qué el color de pluma que te gusta? ¿A qué se debe de repente? A los colores que lleva, como negro, blanco, amarillo. Nos comentaba tu hermano hace un momento que llegaste a traer una gallina de Dominicana, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿los resultados ya han jugado todavía este año? Este año todavía, pero el año pasado sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo buenos te fue? Resultados. Muy buenos. Los hemos visto participar en varios eventos, pero nunca los hemos visto por Arequipa.
pronto lo tendremos de repente los dos hermanos participando y soltando sus gallos. Sí, tal vez el 1 de junio. Ojalá, de repente verlos también en un aniversario como es el aniversario de Camaná. Claro. ¿Cómo está, Junior? Está. También la diferencia de tu hermano, la inclinación por ti al color de pluma, los exécutos. Sí, porque como mi hermano le gusta siempre los moros y me quedaron solo los ajicecos y cenizos. Pero lo bueno es pueden tener alguna diferencia de color de pluma, pero tienen el mismo pensamiento ustedes en apoyarse uno al otro. Lo hemos visto siempre viéndote soltar a algunos gallos en el redondel, como también a tu hermano, siempre apoyándolo hasta el final, ganando o perdiendo tus gallos. Sí, es depende. Algunas veces me dice para soltar, o él, o el preparador. Pero mayormente lo hemos visto ustedes guapear en todos los coliseos hasta el final, ¿no? Algunas transmisiones que ha hecho nuestro amigo Roger, algunas tomas que los ha visto ustedes compartiendo y dando, siguiendo alentando sus gallos hasta el final, ¿no? El preparador no mucho, porque no sabe de gallos. ¿Soltar? Soltar, Víctor. Ahí está. Bueno, esto es lo bueno, ¿no? Ustedes son unos jóvenes que están acá, un poco nervioso, están con la risa. Algo va a pasar, de repente han hecho ustedes una travesura. De repente les va a caer la cuera en casa. Bueno, algunas palabras que quieras decir a la afición gallística, de repente a los nuevos jóvenes, así como ustedes, que les gusta esta linda afición de los gallos. Que todos están invitados para el 21 de septiembre. El 21 se viene un gran evento, es el segundo gran evento. Sí. Bueno, las palabras que les pueden decir los muchachos. Nada, y agradecer a todos y un saludo para todos. Gracias. Acá también a los muchachos, que un poco es más pura risa para que estén estos muchachos. Un saludo para todos, para toda la afición y para ti, sobre todo. Gracias, muy agradecido. Bueno, los muchachos compartiendo. Para acá yo les voy a enseñar. Acá están sacando los muchachos una camada. Ahí ven su gallina mora que trajo de Dominicana. Así es que el papá está en una reunión. Ahí están los muchachos por allá. Están pura risa. Ahí está la gente de Japón Rosario. Ahí está Wilson. Oye, Crisito. Venga usted para acá. Mira, estás escondido que estás jalando la ropa. Ahí está Wilson, bueno, vamos a mirar con Wilson. Wilson, ¿cómo estás? Bien, hermano. Después de mucho tiempo que te veo, felicitaciones de estar acá trabajando en Galpón Rosario, un galpón con mucha trayectoria gallística. Aquí, tratando de hacer el trabajo lo mejor que se pueda hacer acá en el Galpón Rosario. Bueno, Wilson, cuéntanos, te hemos visto en el sur, muy querido, allá por Hilo, por Arequipa. Así, trabajamos con el señor Lucho. Lucho Félix, Alfonso Sebastián, Hilo. ¿Cuánto tiempo llegaste a trabajar? Te vi que hiciste muy buenas campañas allá, que hasta por Arequipa llegaste a participar en muy buenos gallos. Trabajamos año y medio con el señor Félix. ¿Y el jale el año pasado fue trabajando dónde? Santander. ¿Y este año te tocó estar acá? Acá en el Rosario, con las dos bellezas de gemelos. Son muchachitos muy buenos, ¿no? El redondel. Hasta el final alentando su gallo como cualquier gallero, ganar o perder, pero ahí. Ahí estamos en la causa. No les quitan las ganas de seguir alentando sus gallos, ¿no? Sigan hasta el final. Bueno, Wilson, gracias por darnos su tiempo. Igualmente, Crisito. Te deseo lo mejor en esta temporada 2019 que vas a tener y sobre todo a cargo junto con tu compañero Víctor, ¿no? Sí, señor. Saludos para todos los amigos del sur que te están viendo. Un saludo para todos los amigos de Hilo. Que Dios los bendiga y los guarde, los proteja. Buenas tardes. Gracias. Está Víctor. ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? Por allá está Víctor. Ahí está Víctor por acá. Acá, Víctor, con gusto conocerte. Bien, placer, no debe ser el Galpón Rosario, puede ser el Galpón La Alegría, creo, ¿no? Sí, pura risa por acá. Galpón, pues, se transmite mucha alegría, que eso es lo que se quiere, para que las cosas nos salgan bien, pues, y no bien con la gente, pues, tanto como el señor Marco, la señora Milagro y sus hijos, pues, son unas grandes personas que he compartido con ellos muchas cosas aquí y aprendiendo también del señor Marco, pues, un gran preparador que en su tiempo y ahora todavía, pues, se mete al ruedo a explicarnos, a enseñarnos un poco más de lo que él también sabe. El día de hoy por la mañana lo encontramos al señor Marco
moviendo algunos gallitos. Todavía sí, sigue teniendo ese toque, ¿no? Sí, sí, todavía, pues, como decimos nosotros, ya todavía está inquieto. Un señor que, pues, quiere que sus gallos salgan al máximo. Y todo el que viene acá, sea preparador, ya que venga de otro galpón, pues, se amolda las condiciones también que el señor le gusta, que los gallos como les careen, como los empalmen. Y pues eso es bueno que aprende uno muchas cosas de otras personas, que por lo menos es un gran gallero y pues también a nivel internacional pues muy conocido y es muy querido por la gente de los gallos y por personas también. Hemos visto sus hijos, el señor Marcos, los gemelos, ¿no? Transmiten una alegría sí, al galpón sí, y sobre todo ese carisma que tiene en el momento de jugar sus gallos en un redondel. Sí, le hemos visto ganar como también perder y creo que nunca se les quita esa euforia de ellos, ¿no? Que siguen alentando a sus gallos hasta el final, ¿no? Sí, sí, hasta el final. Son unos muchachos que tienen un futuro por delante muy bueno con los gallos, que con la compañía de su papá, de su mamá, pues los llevan a todas partes y pues son muy reconocidos por su alegría y como todos, no les gusta perder, no les gusta perder, pero siempre alentan a los gallos, así sea que estén en las malas, pues siempre alentan a sus gallos. Y siempre la alegría con todos ellos y siempre se pasa bueno con ellos por acá. Ey, a veces no los quiero acá porque se pasan ya, pero son bienvenidos. Pero dime una cosa, ¿cómo los diferenciamos? Sobre todo sabiendo que cada uno tiene una diferencia de color. Hemos visto que a uno le gusta el color, la pluma ajiseca, y en especial a otro le gusta los moros, ¿no? Sí, por lo menos Fabián, que es el más gordito. pues le gusta la pluma mora y también pues de mi parte me gusta también mucho la pluma mora porque es una pluma escasa donde son pocos la pluma que sea muy buena de este color. Y Junior pues es el más pesado, pero es como decimos, es como digo yo, es mi brother, es mi pata, es un gran muchacho que pues tiene un futuro muy por delante con los gallos porque tiene una vista muy buena para los pollos, siempre se encarga de sacar los pollos y le dicen que este pollo es bueno, este pollo vamos a tuzarlo, vamos a hacerle y pues le ha dado resultado. ¿Y Glenn? Glenn pues es un joven pues... Gordo. De su parte pues sí, a veces pues pone de su parte acá y ayuda, colabora y todo, también sabe de las cosas de los gallos, pues nos ayuda también. Y... Creo que él se encarga de limpiar los macheros a veces los fines de semana, ¿no? Sí, sí, acá se encarga uno de la limpieza, que es lo primordial de los animales. Ahora que estamos en cambio de pluma, pues se bota mucho la pluma y toca estar limpiándole. Hemos visto el trato que tiene la familia de Ancaya, como también sus hijos. Acá no hay trato de diferencias, todos por iguales, sí, ¿no? Sí, todos por iguales. Ya el tiempo mete la mano, tiene... ¿no? En cualquier cosa, uno ya lo ha visto limpiando por allá, otro ordenando, sí, limpiando los comederos, ¿no? Sí, ellos pues siempre lo ayudan a uno, pues ya el tiempo que yo tengo acá, ya casi un año y dos meses, ya gracias a Dios cumpliendo acá, pues me he adaptado a ellos, pues lo primero pues usted sabe que uno es de otra parte y las costumbres son diferentes, pero gracias a Dios me he adaptado con ellos y pues sigo trabajando con ellos fuertemente, como se quiere, de voluntad y haciendo las cosas bien. Y para ti en lo personal, la llegada de un compatriota tuyo, Wilson. Ah, sí, el señor Wilson, pues un señor que es muy recorrido, pues lo que he escuchado y lo he visto, viene de unos galpones grandes, pues tanto como Santander, que es un galpón chico, pero un galpón ganador, un galpón que tiene buenos animales, viene recomendado por Santander, y pues ya de los tiempos que tienen que estar acá, pues hemos tenido un trato bueno y estamos trabajando juntos, que es lo que se quiere, pues trabajar juntos para que los animales pues salgan al ruedo a pelear bien. Bueno, gracias por darnos de tu tiempo, suerte gracias también, compartir junto contigo y con los gemelos, unos muchachos que no sé qué habrán hecho. Están pura risa, ya les va a caer su sí, cuera, creo, por siempre casa. Siempre son así, no, por eso no ando aquí uno alegre. Bueno, cuídate. Gracias. Bueno, amigos, el día de hoy ha sido todo por hoy, compartiendo con la familia de Ancaya, los gemelos, los preparadores. Nos encontramos con Wilson después de mucho tiempo, sabiendo que había trabajado viniendo el galpón Sebastián de Hilo, su recorrido que tuvo por el galpón de Santander, y ahora lo encontramos en Chimbote, trabajando en el galpón Rosario.